¿Cómo te va, Nico? Gracias por venir. ¿Qué tal, gracias por Dani? La espera, Nico. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué pensás? ¿De cuánto estamos hablando de la inflación de abril? Ya hay números, ya todo el mundo prácticamente sabe cuál será la cifra. Bueno, todos están diciendo alrededor del 8%, sí. ¿No? Ya tuvimos... Inflación récord, ¿no? Cerca de esa cifra la tuvimos en marzo. Y todos vivimos, vamos al supermercado y vivimos en el mes de abril una inflación que se nota fuerte en el bolsillo y se nota en estos primeros días de mayo. Da la sensación que algunos no se dan cuenta de bueno, van al supermercado, no tienen problema. Claro, no tendrán ningún tipo de problema, pero como decía recién la trabajadora que estaban entrevistando ustedes ahí en la estación de Constitución, no alcanza con un trabajo para mucha gente. Porque, o inclusive hay quienes tienen que hacer horas extras, porque no te alcanza el sueldo. Sí, entonces, tener dos laburos. O tener dos laburos, tres trabajos, inclusive eso es algo que empieza a ser moneda corriente. ¿Sabés que volvió en la Argentina profesionales que salen a manejar un taxi después del horario de trabajo? Claro. O que utilizan o son choferes de alguna aplicación. Claro, bueno, pero es como me decía un chico el otro día, que chofer de un taxi me dice. Bueno, pero yo, dice, estoy acá 12, 13 horas por día, de lunes a lunes, dice. Y eso no es vida. Entonces me comentaba que su hijo, muy chico, le decía, papá, ¿cuándo vamos a ir al parque? Y no tiene tiempo para ir al parque. Bueno, pero los trabajadores que tienen que hacer ese tipo de jornadas, por ejemplo, en fábricas alimenticias, donde estuvimos acompañando a los trabajadores, a las trabajadoras de Mondelez, una de las principales alimenticias que te remarcan todos los días, nos decían, nosotros no damos más, no damos más porque te exigen permanentemente. Y si vos no haces las horas extra, y bueno, te marcan, ¿no? Entonces, y a los trabajadores contratados más jóvenes, los toman por 6 meses, ya van la sexta tanda que en los últimos dos años. Hay un recambio cada 6 meses. Claro, cada 6 meses, pero en realidad la empresa necesita a esos trabajadores, ¿no? En función de la producción que tiene, pero no le da los derechos que tendrían como trabajadores, tomar esa gente como trabajadores. Pasarlo a blanco, ¿no? Claro, pasarlo a planta permanente, registrado, ¿no? Y eso recae sobre los otros trabajadores. Entonces, esta situación, digo, así como vos no llegás a fin de mes y a la vez tenés que trabajar, o sea, vivir para trabajar básicamente, no tenés tiempo para estar con tu familia, en el caso de muchos jóvenes, para poder estudiar. Antes era trabajar para vivir, hoy es vivir para trabajar. Claro, claro. Directamente, ya qué fuerte la frase, cómo la cambiamos y lo que significa, el impacto que tiene. La última novedad, Miguel Ponce de León, es que el gobierno está analizando, con Sergio Massa a la cabeza, un nuevo plan para los comercios de cercanía. Sí, trasladar precios cuidados, precios justos o la definición que vos quieras a los almacenes y supermercados chinos, ¿correcto? Sí, están buscando generar ese tipo de plan para complementarlo con todas las medidas que tienen que ver con la inflación, porque ya quedó la expectativa de que la inflación sea más o menos manejable, muy, muy lejos. Entonces lo que se están buscando son este tipo de medidas para por lo menos generar una situación de paliativo a la crisis económica. Y hasta mediados de mes 20. ¿Y después qué pasa? Y yo tengo la suerte de vivir con mi familia, pero bueno, si tuviese que vivir sola no podría. Claro, bueno, y eso lo vas postergando aparte, ¿no? Claro, sí. Y hay que estudiar mucho para eso, Dani. Imposible hoy en día. Para ser residente. Siendo médica, es imposible soñar con un alquiler. Bueno, vos sabés que los hospitales en la ciudad de Buenos Aires tienen problemas con los médicos y residentes, residentes por lo poco que paga. Entonces no hay personal. Vos vas a algunos hospitales de la ciudad de Buenos Aires, vos lo sabés, Nico, esto. Vas a algunos hospitales y no tienen algún tipo de servicio porque no hay personal. Al pagar poco directamente no encuentran personal. Es un país que no invierte en sus profesionales de la salud. No, hay especialidades que cuando fue todo el conflicto de residentes nos contaban. Pero vas a buscar una especialidad. Por ejemplo, en el hospital Garrahan, de Garrahan con profesionales de altísima calidad, pero muchas especialidades ya no tienen profesionales porque no les pagan lo que les corresponde. ¿No? Sí, en provincia tampoco, ¿eh? En general, en la provincia de Buenos Aires. La problemática es en general, no en un lugar solo. Sí. Los residentes. De hecho, cuando reclamaron en la ciudad, rápidamente los de provincia también salieron a reclamar, porque nosotros estamos igual o peor que los de la ciudad, digamos, ¿no? Y la situación de la salud pública también, no es en Capital nada más, es en la provincia de Buenos Aires. También conozco en Córdoba la situación porque acompañé los reclamos de los trabajadores de la salud, que fueron enormes, porque no solamente un tema salarial, sino las condiciones del sistema sanitario realmente son críticas. ¿No? Y bueno, a pesar del esfuerzo que ponen los trabajadores de la salud, esta realidad del pluriempleo o de los trabajadores que no llegan a fin de mes, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, la verdad que es una situación que se ha extendido muchísimo, ¿no? Y para eso entonces tener que trabajar cada vez más, como decíamos recién. Bueno, nosotros tenemos propuestas no solamente frente al tema inflacionario,
vos recién preguntabas esto, ¿no? De los comercios de cercanía. ¿Se puede implementar o no? A ver, yo creo que el problema que hay es que los que deberían ejercer un verdadero control, ¿no? Primero teniendo la posibilidad de acceder a todas las cuentas de las grandes empresas. Sí. Mira, hay más o menos 20 empresas que te manejan el 80% de la facturación de la alimentación en la Argentina. Bueno, que los trabajadores tengan acceso a las cuentas de esas empresas, a saber cuánto ganan. Pero, para, porque ¿por si qué? Vos ves, ¿pero si por vos qué? Ves la ganancia de esas empresas... ¿Pero por qué se tienen que meter con el bolsillo un privado? No, entiendo. No es un privado, son las empresas que producen los alimentos que necesita la población para alimentarse y que especulan constantemente. ¿Pero por especulan permanentemente en función de maximizar sus ganancias y eso se ve en, por ejemplo, empresas que tienen por encima de la inflación, porque los alimentos aumentaron 126%, ¿no? Mientras la inflación promedio fue alrededor de 100%. ¿No? Mirá, el otro día pasaba por un supermercado en esto de los controles y me puse a sacar fotos del precio de un producto primera marca comparándolo con un producto de una segunda marca, ¿no? Olvídate. Una segunda línea. Había diferencias de hasta 350, 400 pesos. Pero los precios en justos, un yogur. Dani, sí. Pero los precios justos... Uno valía, el famoso, el más importante, 820, 840 pesos, y el que le seguía en calidad estaba a 520. Y en los supermercados grandes faltan productos de primeras marcas. Pero vos, ¿ustedes vieron lo que pasó de agua, en Retiro? No, y los precios ¿ustedes vieron justos. Lo que pasó en Retiro con el cliente de nacionalidad china que quiso llevarse 5 botellas de aceite? No te dejan llevar y no se lo permitieron. Exacto. Ahora lo vamos a ver después. Pero Dani, precios justos, muchos de esos productos no están en las góndolas, ¿no? Entonces, lo que digo, el control lo tienen que ejercer los propios trabajadores, sí. No solo de los supermercados, sino de la empresa alimenticia, ver realmente cuánto están ganando, cómo especulan esas empresas. Ese es uno de los planteos. Obviamente, la lucha por el aumento de salario, que ningún trabajador cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar, es algo elemental, porque hubo una transferencia de ingresos de 70 mil millones de dólares del gobierno de Macri y los primeros dos años del gobierno de Alberto, ¿no? Solamente los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández, 40 mil millones de dólares desde los asalariados a los grandes empresarios en la Argentina. Entonces, no es meterse con el privado, como se dice, sino que los privados, grandes empresarios, estamos hablando, se meten con el bolsillo porque te meten la mano en el bolsillo permanentemente. Cuando yo, vos yo no llegás a fin de mes... Yo tengo algo dado por seguro, que el empresario argentino que sigue trabajando en el país es porque no tiene pérdida. Si no, baja la persiana y cierra y se va. Y poco pero, le importa cuál es el futuro de permanentemente... Vos, el empresario que sigue invirtiendo en el país, es porque de alguna manera la ganancia tiene. Pero Dani, si vos ponés una empresa, la ganancia no sea tan alta y se olvide justamente de redistribuir esa riqueza. Pero no solo eso, Dani, sino que ustedes mostraban la situación de esa señora. Ya voy con Agustina. El electrodependiente, ¿no? Que tiene que pagar fortunas la luz. O sea, bueno, vos sabés que el 5% del producto en la Argentina... del Producto Bruto, ¿no? Se va en exenciones o beneficios a empresas, subsidios, exenciones impositivas, que no puede haber para una persona electo de... Te cortan la luz y fuiste. O sea, pero y en teoría realmente... hay una ley que obliga a las empresas que suministran electricidad a hacer gratuita el gratuito del servicio para eso. Pero está reglamentada, está la ley, está el reglamento y no se cumple. Pero no se cumple. Claro, pero las exenciones a las empresas se cumple a rajatabla. Bueno, ahí no tiene para la menor duda que eso, los empresarios los subsidios los reciben y el Congreso levanta la mano. Hace unos meses votaron, por ejemplo, retenciones cero para la industria automotriz, como si tuviera algún problema las grandes empresas automotrices de la Argentina, hasta el 2031. Retenciones cero. Ahí se cumple rápido, van, levantan la mano. Después. Bueno, salió un informe la semana pasada, Miguel, corregime si no es así, que la venta de autos sigue siendo récord en la Argentina. Sí. Del cero kilómetro. Sí, pues en general a las grandes empresas en Argentina le está yendo bien, más allá de que hay una disparidad en cómo le va a los trabajadores, a los asalariados, que tienen este problema, que no les alcanza la plata, pero la economía en varios sectores está creciendo. Y lo que sufren los trabajadores es lo que hablábamos recién, Dani. Nico, la gente está decepcionada, ¿es la palabra? Está entregada, es una decepción. Yo creo que hay bronca. ¿Qué notas en la calle? Yo creo que hay bronca. También hay una decepción. Pero pará, quiero aclarar algo. Cuando digo decepción o bronca, sí. No es con un solo sector político. No, por eso te decía. Es con la política en general. Por eso te decía, yo creo que los gobiernos que hemos tenido nos han traído esta situación, ¿no? Sí. Entonces, cada vez tenés más pobreza, que los salarios cada vez te alcanzan para menos. La situación de la jubilada y los jubilados realmente es terrible. Sí. Entonces, es lógico que haya bronca, rechazo. ¿No? Pero yo creo que también hay que tener en cuenta, bueno, este domingo, por ejemplo, hay elecciones en Jujuy, sí. Donde el Frente de Izquierda, con nuestro compañero Alejandro Vilca, candidato a gobernador,
todas las encuestas indican que va a ser una elección muy importante. Ya hicimos una elección. Bueno, yo te lo adelanté la vez pasada que viniste, te dije, van a tener una muy buena elección. Bueno, ya en el 2021 Alejandro Vilca obtuvo el 25% de los votos en Jujuy y ahora, bueno, las encuestas están dando que estaría segundo, ¿no?, en la elección, ganándole al PJ, ¿no?, y al aparato del PJ, lo que eso significa. Y eso porque tiene que ver no solo con la bronca, sino también con la esperanza de muchos trabajadores, de muchos jóvenes que ven, en este caso en Alejandro, ¿no?, y en muchos otros compañeros laburantes que son parte de nuestra lista, pero Alejandro es trabajador de la recolección de residuos allí en San Salvador, y es parte del Frente de Izquierda, y tenemos una propuesta, un planteo para que todos los recursos que tiene la provincia no se los lleven un puñado de empresas como se llevan el litio, los grandes terratenientes, sino que esté en función de las necesidades sociales. Y eso ha golpeado, digamos, mucho a enormes sectores, ¿no? Una propuesta realmente a favor de los trabajadores, porque esta realidad que vos veías recién, que contaban muchos laburantes, bueno, cuando estuvimos en Jujuy con Miriam Bregman hace poco, me lo comentaba un chico que hacía remis, me dice, yo soy maestro de escuela. Dice, Morales, el gobierno de Morales nos paga una miseria, dice, yo trabajo sábado y domingo. Después de trabajar en la escuela en la semana. Pero te lo acabo de decir. Sábado y domingo trabajo. Te lo dije hace 5 minutos. Claro, que hay profesionales que volvieron a manejar un taxi. Como maestro me pagan una miseria y se trabajo. Trabajo los fines de semana, ¿no?, como chofer. Bueno, y todo el día arriba del auto el fin de semana. Entonces, esa bronca, esa situación. Sí. Bueno, también hay una esperanza porque hay una propuesta también en torno a esto de trabajar, ¿no?, vivir para trabajar, que es cambiar esta realidad, reducir la jornada de trabajo en esas grandes empresas que ganan fortunas. Que hay un estudio que hicimos nosotros, nuestros economistas. Pero no me lo contés ahora, no me lo contés. Dame un minuto que tengo un último momento que me está llamando para mí. Nico, gracias por haber venido. No te despedí recién y fue culpa mía. Te tendría que haber agradecido al aire y no te lo dije. Déjame decirle nada más que, o sea, esta situación donde la justicia actúa en contra de las mujeres en un caso aberrante como este, ¿no? Sí. No es la primera vez, ¿no? Y eso. Creo que la única forma de revertir eso, bueno, es la lucha que se viene dando desde hace tiempo, digamos, porque no se puede aceptar semejante aberración y semejante fallo, ¿no? Totalmente repudiable. Gracias, Nico, por haber venido. Espero que tengan buena elección el domingo.